nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño Jesús para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre del niño: «Este niño será causa de caída y elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos Jesús. Amigos, así entonces estamos llegando, ¿verdad?, a lo esencial y lo fundamental. ¿Por qué? Porque Simeón está representando nada más y nada menos que a la Jerusalén, o está representando a todo el Antiguo Testamento. Y Antiguo Jacob va a poner, ¿verdad?, los libros históricos, principalmente en la Biblia, nos habla y nos dicen, ¿verdad?, de estos capítulos y versículos en momentos interesantes en que dice que Dios ha elegido Jerusalén para manifestarse. Ahí está. Ha elegido Jerusalén como el lugar de su manifestación. Upeaña de Ica Tuma con Angayi Cuapona Yebamba, Ereba Peñan de Yara la Omano Cruzureje, nada más y nada menos que en Jerusalén, ¿verdad? Bareñan de Yano Manay, Galilea, Vendo Manoy, Daiguay, en cualquier otro lugar de Israel. Va a ir en la catueteja de Omanó a Jerusalén, y porque ahí está el Señor Dios que había dicho: yo me manifestaré a mi pueblo en Jerusalén. Y aquí está. Y Simeón justamente hoy está representando nada más y nada menos que a la antigua Jerusalén. La Jerusalén que está esperando, la Jerusalén que está diciendo: se cumplirán las promesas que Dios había hace mucho dicho a nuestros padres, a los profetas, esta historia de salvación. Ya digo yo igual que desde Génesis capítulo 3, el hombre cuando cae en el pecado, ya llamó Mombriga lleva, ya yo a venían de Yaran, ya venían de Yaran, ya de Keishube. Entonces desde ese momento Dios piensa en un plan: ¿qué vamos a hacer? Ahí las acuerdos japonas, porque acuerdos de Copama llevan, tienen inteligencia, capacidad de discernimiento. O muy atinos janguas y cuáles las apepe, ahí se gina como iba peñan de recobebe, a peñan de po, peñan de, llamó por una llegue janguas, coñan de mundo apeari. Yandela llamó por una lleva con la ñandera peya o recoañeina. Y entonces, por eso, queridos amigos, la inteligencia, la libertad en las decisiones para hacer el bien, la voluntad, queridos amigos. Tantas veces nosotros decimos falta de voluntad y la mitad. Me hago normalmente ya he apellido, lleva, dando ya poigna, falta de voluntad y la mitad. O sea, ando ya poseína. Pero entonces ya aprovecha, se las apisareína. Pero hoy cuapona lleva, porque la inteligencia pues es el discernimiento para darse cuenta. La inteligencia te sirve para que vos te des cuenta lo que está bien y lo que está mal. Java, vego. Diga tú y la, y entonces que si mete su mano en el fuego, por ejemplo, poena, con baracaña, un evento poena, tatabe. ¿Por qué? Y porque discernís y te das cuenta.
peando y por ahí porque pea será puta catete. Y así entonces en nuestra vida. Nosotros, queridos amigos, tenemos esta capacidad impresionante para darnos cuenta de aquello que está bien y de aquello que está mal. Entonces, este tiempo de Navidad, hoy que estamos celebrando sobre todo esta presentación, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos está diciendo, aquí está, te presentamos al niño, te presentamos a este que será causa de caída para muchos. ¿Qué significa que será causa de caída para muchos? Y para todos aquellos, queridos hermanos, que no quieren entrar en este designio del Señor. Al final de cuentas, ña amarga la vida, ña ahí la ñandere está, ña ahí la ñandere cobé, ña ahí ve ñandere a pisar e cobé, ña ahí la ñandere ogapú. Eso es cuando no queremos entrar en el camino de Dios. Pero así de sencillo y así de concreto, ¿verdad? Pero entonces ante esta situación el Señor una vez más entonces a través de su palabra y a través de su propuesta nos está diciendo, bueno, aquí está, aquí le estamos presentando a este niño. Pero atención, este niño cuando Simeón justamente le dice a la mamá y le toma, dice, en sus brazos, este dice, será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. El cristiano es signo de contradicción. El cristiano es el que va contracorriente. Oye, por formal, la expresión, ¿verdad? El cristiano es el que va contracorriente. Hoy en día parece que no queremos ir contracorriente, nos cuesta. Parece que preferimos estar mudos, preferimos estar en silencio, preferimos dejarnos llevar entonces por las cosas del mundo. Entonces no queremos entrar en contradicción con nadie. Y a ti mismo una espada te atravesará el corazón. Esta es la expresión más difícil y más dolorosa también para nosotros. Una espada, queridos amigos, que nos atraviesa el corazón, quiere decir que ñandea lleva ñañe piama y te daina. Ñande upebe, ya luchada y naya, poda leiga tu mie. Pero eso significa la espada que atraviesa nuestro corazón. La espada que nos hace sufrir. Porque siempre que queremos llevar la palabra de Dios, llamo sarambisea, lleva peñan de yarañi entero, estea bengana, upe peñañandú, el peso, ¿verdad? El peso de lo que significa la buena nueva, el peso de lo que significa siempre el ofrecer una vida diferente para los demás. Así que, queridos hermanos, hoy en esta Eucaristía, recordando un poco aquí a Simeón, que puede descubrir la presencia del Dios Salvador en medio de su pueblo, al mismo tiempo nos hace descubrir que una espada va a atravesar el corazón de todo cristiano cuando comienza a empeñarse, cuando comienza a luchar, cuando comienza a buscar el bien de la sociedad, el bien de la nación, el bien de la iglesia. Que así sea. Que así sea.